Bienvenidos. Escuchan ese tono de voz emocionado, lleno de algarabía, lleno de alegría. Aquí le vamos a dar el inicio a esta aventura. Todavía estamos por acá, por Samaná. Y lo que tenemos preparado para hoy, huérfano, no tiene madre. Comenzando aquí en Caño Frío. Ya verán por qué este lugar es espectacular. De acá le voy a mostrar adelante qué hay hacia allá. Sigo aquí con mi hermano, mi guía favorito acá en Samaná, el hombre que se ha encargado de mostrarme la mejor cara de acá de la provincia. ¿Qué tenemos aquí? Háblame un chin de esto, porque yo entré y vi lo que hay más adelante, que no voy a decir lo que es. Y entonces llego aquí y digo, pero ¿cómo pasa una cosa como esta? Esto es Caño Frío. El hecho de que el agua se vea así, tan hermosa, transparente, es también porque esta agua es azufrada. Se conecta con el mar a la salida, que sé que le vas a mostrar esa parte. Ah, pero ya se lo dijiste, la sorpresita. Bueno, ya saben. Ay, ay, ay. Bueno, lo mejor de todo es que esta agua es buena para la piel. Realmente rejuvenece. Aunque es un poquito... ¿Qué lo que hace? Ah, no, pero espérate, agárrame. No, sigue, después nos damos el chapuzón. Rejuvenece, ayuda mucho a la piel a abrir los poros, ya que tiene azufre. Un poco, no tanto para hacerle daño a la piel, sino para ayudar la piel. Así que yo recomiendo a todos que vengan aquí a visitar y a conocer. ¿Por qué yo digo que ustedes tienen que venir a este lugar? Estamos en el mismo lugar. Caño Frío, ahí detrás. Playa Rincón, de este lado. Playa Rincón, que cuenta, es kilométrico esto, cuenta con un estrecho de playa, cada sección pues con sus características específicas. De un lado se puede hacer surfing, del otro lado se puede hacer kitesurfing. Hay otra sección donde usted puede estar tranquilo con su familia. Aquí hay restaurantes donde usted puede comer. Y lo mejor de todo es lo que vieron al inicio del video. Justo aquí, enfrente de mí, le voy a dar el recorrido completo para que vean que no lo estamos inventando. Esto no es Photoshop, esto no es truco de edición. Playa Rincón, ahí detrás. Y si hago la media vuelta, Caño Frío, aquí detrás de mí. Miren qué chulería. Miren qué chulería. Usted sale de su playa y se da su chapuzón aquí para sacarse la sal. Y al mismo tiempo también tratarse la piel. Esto es un agua azufrada que, como decía Lewis al principio del video, desciende desde las montañas de aquí detrás, adorna el espacio y desemboca en el mar ahí en Playa Rincón. Aquí detrás están los restaurantes que yo les mencionaba. Estamos ready entonces para probar el agua. Ya entendí el nombre. Entendí los dos nombres. Playa Rincón, pues está en un rinconcito hermoso de acá de Samaná. Y Caño Frío, esta agua está buenísima. Con el clima que está perfecto hoy. Un agua pues con una temperatura un poco fría, pero deliciosa. Este lugar se presta, o estos dos lugares se prestan para que usted se pase todo un día acá disfrutando con su familia. Ya para completar la experiencia, usted no puede venir a Samaná, no puede venir a Rincón y no tomarse una agüita de coco. Después que usted se toma el agua, puede llevarlo de vuelta para que se coma la masa. El agua de coco acá tiene un sabor exquisito, o sea, un dulzor, está dulce de fábrica. Veamos, Samaná. Yo les decía anteriormente que esta playa de Rincón es kilométrica. Nosotros iniciamos nuestro recorrido acá en Rincón, allá en la otra punta. La punta sería oeste. Cuando uno entra a la izquierda, ahí está Caño Frío. Pero si usted le da hacia la derecha, se encuentra con el pedazo más calmado
el pedazo más cristalino. Y aquí nos vamos a dar un chapuzoncito para sacarnos el agua dulce. Usualmente uno se saca el agua salada, nosotros vamos a sacar el agua dulce. Yo cada vez que vengo a Samaná, usualmente digo lo mismo en los videos que hago acá, y es que la península de Samaná está rodeada, o mejor dicho, está premiada de playas una tras otra, playas de aguas cristalinas, playas con formaciones montañosas, playas con palmeras, playas donde se puede hacer kitesurfing, surfing, snorkeling, buceo, expediciones, trekking, senderismo. Usted piense en lo que usted quiera hacer a nivel relacionado con playas, y acá en Samaná se puede hacer. Y lo mejor de todo es que después que usted está en la playa, se da su agüita de coco como lo hemos hecho nosotros. Si está acá en Rincón, pues se puede dar su chapuzón allá en Caño Frío, se saca la sal, disfruta. Miren lo tranquila que está esta playa, agua calmadita. O sea que si usted viene con niños también puede disfrutar de esta agua calmada en este lado derecho de Playa Rincón. Recuerden que el lado izquierdo, donde empezamos, es un poquito más activa la marea. Pero ustedes han visto estas imágenes. Lo mejor de todo es que este recorrido en este video sigue. Vamos a visitar otros lugares, como ya le había comentado anteriormente. Pero esta ha sido Playa Rincón. Volvemos a la ruta y nos vemos en el próximo lugar. Hemos hecho aquí, en medio del recorrido, una parada técnica para almorzar en un gran lugar, el cual me habían recomendado 1,000,000 de veces, y finalmente tengo el lujo de estar aquí con el señor que es el líder acá a la cabeza, el señor Salvador. Y ya me comí la comidita y por el tope, o sea, la recomendación que me dieron es que la parada de la manzana se come delicioso, y ya está comprobado. Gracias por visitarnos, Félix. Para nosotros es un placer que tú estés aquí, que compartas nuestra gastronomía con nosotros. Nosotros hacemos excursiones también al Monumento Natural Salto Limón. Ah, el limón. Hacemos una parada obligatoria con el almuerzo de María Antonia aquí, buenísimo. Ofrecemos la excursión a caminata y caballo hacia el salto. Ahí están, tienen la opción. Usted está en esta zona, le interesa hacer el limón. La parada obligatoria aquí en Parada La Manzana. Recomendado totalmente, ya yo estoy hasta el tope. Este recorrido sigue y yo tengo que volver pronto, porque el señor Salvador me dice que cada uno de los elementos que están acá en el entorno tienen su historia, tienen toquecitos culturales. Así que para acá volvemos. Así que si usted se anima a volver conmigo, en los comentarios aquí déjeme que usted quiere volver para acá y armamos ese viajecito para que el señor Salvador nos trate. Gracias, mi hermano. Este recorrido entonces sigue. Ahora tenemos otro poquito más de aventura. La aventura acá en Samaná nunca se acaba. Y el Lewis me dice que tenemos algo súper espectacular preparado para esta parte del video. Seguimos. Bueno, ahora, como ya ustedes pueden ir viendo, esto se va a poner bueno. Ahora le vamos a agregar el toque adrenalístico a este video. Aquí comienza la aventura. Ya yo estoy preparado. El señor Lewis me dijo que me preparara para comer un poquito de lodo. Ya comimos comida típica. Ahora vamos al segundo plato de comida típica. Nos lo vamos a comer montado en este buggy. Que comience la fiesta. Estamos saliendo ya de La Manzana, tomando pista. Allá van los muchachos. Aquí vamos nosotros. Y aquí empieza esta aventura en buggy por Samaná. Y tomando un ligero break, que ya vengo full de lodo, tengo el estómago lleno ya. Estamos ahora mismo en el Mirador de Las Canas, y allá de fondo está Playa Las Canas, a la cual nos vamos a acercar un poquito más para poder apreciar esa hermosura que se ve allá de fondo. ¿Cómo vamos de ánimo? Estamos bien, pero nítido. ¿Qué? Nítido. Te prometí lodo y mira ya cómo vamos. Este es el comienzo. Estamos bien de lodo. Seguimos. Playa, señores,
en buggy. Yo estoy enlodado por todos los lados. Vamos a hacer un trabajo de logística aquí ahora, quitarnos esto, para dar un chapuzón. ¿Qué ustedes creen? Si le damos... No, yo como estoy enlodado, gracias a usted, por lo menos me trajiste a la playa, yo me voy a sacar el lodo de una vez. El celular no va, vamos a dejar el celular. Celular ahí y vámonos para la playa. Recorrido en buggy, aquí hemos hecho otra breve parada. Estamos ahora en una playa un poquito brava ahora mismo. Vamos a respetar que la playa no está en su mejor día. Esta playa se llama Lanza del Norte y también se puede hacer como parte del recorrido en buggy acá en el área del Limón. Bueno, ya estamos un poquito retirados, pero en ese paseo en buggy, saliendo de Parada La Manzana, Hemos llegado a otra de las estampas de acá, de esta zona, otra de las estampas de la provincia de Samaná, con el sol intenso, un clima agradable como siempre. El nombre de esta playa es Playa Morón, otra de las playas que es totalmente recomendada, y vamos para el agua. Dime, dame un recuento del recorrido desde que salimos de Parada La Manzana. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ya visitamos lo que es... Y cuidado con las olas. Playa Las Canas, que fue la primera. Después fuimos a Lanza del Norte, que era la segunda. Y esta, por supuesto, Playa Morón. ¡Vamos ya! Morón sorprende a cualquiera, no se lleva de ella. Y eso también es parte del video y de la excursión. Haciendo nuestra entrada triunfal acá en la Boca del Diablo. Estamos haciendo otra de las rutas interesantes acá en Samaná y vamos a enseñarles brevemente por qué recibe el nombre de Boca del Diablo. Está ahí justamente a tiempo llegamos. Ahí hay un orificio que se conecta con el mar y cuando la marea viene hacia acá, pues hace ese sonido. Ahí. Frontón, para los que vieron el video de Frontón, está hacia allá. Hay un sendero de unos 45 minutos que se llega caminando a Frontón. Este es el 360, el mar allá, palmeras, etcétera, etcétera. Una chulada. Estamos haciendo este recorrido en cuatrimotor, en four wheels. Ahí está la mina de mármol. Aquí lo que hay es mármol
hasta para regalar. Hay un mineral en mármol. Vamos. Seguimos. Aquí de vuelta en La Manzana concluye esta super mega hiperaventura acá en Samaná. Recuerden que aquí hemos almorzado. En este video hemos visitado un sinnúmero de lugares impresionantes acá en Samaná. La recomendación queda abierta. Motívense a visitar cada uno de estos lugares. Motívense a seguir apoyando lo local. Toda la información de todo lo que hemos hecho, toda la información, todos los contactos van a estar en la descripción de este video. Gracias a Lewis por darnos la vuelta por acá por Samaná. Gracias a ustedes por ver este video. Y sin más nada que agregar, yo soy Félix Báez y nos vemos en el próximo video.